Saludos y bienvenidos a este video tutorial. Mi nombre es Ramón Francisco y te voy a mostrar en este video tutorial cómo iniciar sesión, cómo entrar, cómo loguearte en tu cuenta educativa, en tu cuenta de esa la que tiene la computadora de educación. Así que vamos a ver en este video cómo entrar a su correo y también cómo entrar a Microsoft Teams para poder ver las actividades, entrar a la videoconferencia y todo sobre el diplomado que se está llevando a cabo. Algunos colegas me pidieron que le ayudara, entonces voy a hacer un solo video para todo el que lo necesite. Así que atentos, vamos a poner atención a este video tutorial. Te voy a pedir que te suscribas a mi canal de YouTube para continuar y que compartas este video con los demás colegas. Así que voy a continuar, depende del apoyo que reciba en este video. Así que vamos a empezar. Bueno, lo primero que yo te voy a decir es, mira, en el navegador, yo estoy usando ahora mismo el navegador que trae la computadora, que trae el navegador de Microsoft, ¿verdad? Pero también tú puedes usar el navegador de Google Chrome, pero como es algo educativo, es algo con la cuenta de docente, yo te recomiendo que entres con este navegador. ¿De acuerdo? Con este que está aquí. Bien, entonces ahí en la búsqueda tú vas a poner Office 365. Y aquí te va a salir Office 365 Login. Pero si quieres ir directo, arriba tú puedes escribir como ves aquí, www.office.com. Y luego iniciar sesión. ¿Verdad? Cualquiera de los dos lo puede hacer. Bien, ves, es lo mismo. Entonces, cuando estoy aquí, le voy a dar, ya sea aquí, en la parte superior derecho, aquí, iniciar sección, o por aquí. ¿Verdad? Cuando le das, ahí te va a decir que ponga tu correo y tu contraseña. El correo y la contraseña lo vas a encontrar en el label, en el sticker que está pegado en la computadora. Si tu computadora no lo tiene, ya se borró, anda un listado, anda un PDF, un documento Word por ahí con los nombres del usuario y contraseña que cada facilitador de este diplomado se lo va a entregar a los participantes. Bien, entonces mira qué fácil, ya yo pude entrar, entró rápido de una vez, no puse nada porque ya yo anteriormente había entrado. Pero mire, aquí en esta parte podemos ver las diferentes aplicaciones. Esto que está aquí, Outlook, es el correo institucional educativo. Ese es el correo institucional educativo, de educación, ¿verdad? Miren ahí el logotipo de la organización. Ahí tú puedes ver la bandeja de entrada, todo lo que le han mandado, ¿de acuerdo? Entonces, en la izquierda tenemos también Microsoft Teams. De esta manera podemos ir a Microsoft Teams y ver las actividades que están allí del diplomado. A veces por aquí dura un poquito. Yo no les recomiendo que entre por ahí. Vamos a ver la otra manera de entrar. La otra manera es usted instalando, si usted tiene la computadora que le dieron a los docentes, ya viene preinstalado, que es este icono que está aquí, Microsoft Teams. Simplemente le da y se va a abrir. Si no está logueado, tiene que hacer el mismo procedimiento. Poner su correo educativo, contraseña y loguearse. Entonces aquí mismo a la izquierda, usted va a ver los equipos. Usted le da equipo y aquí van a estar los equipos donde usted puede unirse y también te puede crear un equipo nuevo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí estamos en uno de los grupos, ¿verdad? El diplomado aquí. Ahí deberían salir todos los clases que usted está en ella. Aquí las tareas. Si usted le da aquí a tarea, usted ve que no sale nada, no significa que usted no tiene tarea. A lo mejor lo pusieron dentro del grupo, dentro del equipo. ¿De acuerdo? Aquí puede ver los calendarios, ¿verdad? Las llamadas, etc. Entonces usted se va a su equipo, ¿verdad? Se va a su equipo. Y aquí debe de salir el grupo al cual usted pertenece, a la clase que usted pertenece. Ah, como yo solamente estoy inscrito en esa
a clases, solamente me sale esa. ¿Verdad? Le doy un clic. Y aquí dice página principal. Siempre navegamos aquí a la izquierda. Página principal. Aquí en página principal, simplemente es como la bienvenida, el plan de clase, cuando son la videoconferencia, etcétera, etcétera, los archivos recientes que he abierto, etcétera, etcétera. Entonces aquí, el asunto está aquí donde dice class, notebook. Puede ser que usted le salga en español, yo lo tengo en inglés, ¿verdad? Ahí no hay nada. Entonces aquí, trabajo de clase, aquí sí. Aquí sale todo, trabajo de clase. Usted ve aquí, aquí dice módulo 1. Usted ve que tiene una rayita aquí, entonces usted tiene que darle un clic. Bueno, usted lo puede dar aquí en la palabra. Ahí dice que tiene 18 archivos y 6 vínculos. Usted le da un clic. El módulo 1 se llama Ecosistema Digital de Aprendizaje y Productividad. Usted le da un clic y le da la descripción de ese primer módulo. Y aquí le presentan los materiales que se estarán trabajando. Usted tiene que sacar un tiempecito y viéndolo uno por uno. Mire, este primero que está aquí es una presentación, como una diapositiva, ¿verdad? Entonces aquí están entornos virtuales de aprendizaje. Eso es lo que significa EVA, entornos virtuales de aprendizaje, EVA, ¿verdad? Ahí te lo va dando para adelante y ahí le va diciendo todo. La representa a los expositores, etcétera, etcétera. Bien. Ok, volvimos. Entonces, aquí ya vimos este. Si quiero ver este, entonces solamente le doy un clic. Empatizar. ¿Por dónde comenzar con los entornos virtuales de aprendizaje? Le doy un clic aquí. Y aquí se abre el video. Le doy a play. Y ahí tengo ese video. Bueno, le voy a cerrar. Luego miro el otro. Y aquí. Este es el video. Le voy a cerrar y yo vi eso. Sigo viendo, sigo viendo y sigo viendo y sigo viendo. Analizando todos estos. Todos estos recursos que están aquí, que pertenecen al módulo número 1 llamado Ecosistema Digital de Aprendizaje y Productividad. Seguimos viendo aquí en tareas. Aquí deberían haber asignado la tarea. Cuando la asigne, van a salir aquí. Si el facilitador dejó alguna nota, van a salir aquí. Y eso es así. Bueno, lo más importante, recuerde, aquí en equipos, ¿verdad? Vamos a cerrar esto para abrirlo de nuevo. ¿Verdad? Me voy a la aplicación. Vamos a buscarlo aquí. Teams. Microsoft Teams. Abro la aplicación. Aquí en equipos me salen todo. Aquí hay un chat donde puedo hablar. ¿Verdad? Entonces aquí en equipos, recuerden, aquí van a salir todos los equipos. Usted busca en el que usted quiere trabajar. Recuérdese que aquí, donde dice trabajo de clase, ahí que están en ese módulo, usted le da un clic y le van a salir 18 archivos y 6 vínculos. Le doy un clic y ahí sale todo. Entonces usted va trabajando eso y luego aquí, posteriormente en tareas, le debe de salir aquí en tareas, las tareas asignadas y todo lo que tiene que hacer. Bueno, hasta aquí voy a dejar este video tutorial. Si tienen alguna pregunta, déjenla por aquí, me pueden contactar. Voy a dejar un enlace a un canal a un grupo de WhatsApp también que vamos a utilizar para poner esos videos por ahí. Cualquier ayuda me puedan solicitar. Ya ustedes saben, hasta la próxima. Recuerden compartir este video con los demás docentes y con las personas que lo necesiten. Denle me gusta, suscríbase y vamos a aprender mucho con esta herramienta de Microsoft Teams.